Paz Cristo, hermanos, ¿cómo están todos? ¿Cansados? ¿Cuántos tienen hambre? Okay, brother, I'm hungry too. We'll go to Little Caesars after. Paz Cristo, hermanos, ¿cómo están todos? Ay, hermanos, por favor, yo sé que ustedes pueden hacerlo más fuerte. ¿Cómo están todos? Algunos dijeron amén, hermano. Eso no es la respuesta. La pregunta es, ¿cómo están todos? Bendecidos. ¿Cuántos pueden gritar bendecidos? Y con eso un aplauso. Vamos a ponernos de pie. Amén, hermanos. Hermanos, yo sé que hay tiempo de llorar, de tristeza. Hay tiempo, hermanos, de quedarnos quietos. Hay tiempo donde nosotros tenemos que ponernos más calmados, pero ahora este momento no es el tiempo. El tiempo ahorita es de celebrar la misericordia, la gracia del Señor, porque hemos llegado a otro servicio de alabanza o adoración, de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha salvado a un pecador, a alguien que no merece el amor de Dios. Ninguno de nosotros merecemos la gracia del Señor. Pero hermanos, aquí estamos. ¿Por qué? Porque le servimos a un Dios grande y poderoso y fuerte y misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Así, hermanos, vamos a levantar las manos y darle gracias al Señor, porque Él es grande y fuerte y fiel. Señor Jesucristo, Tú eres grande y fuerte. No hay nadie como Tú, Señor. Si yo busco para todo el universo, no voy a encontrarle a nadie más que me pueda salvar o pueda pagar la deuda, Señor, que yo tengo de mis pecados. Pero ahora, Señor, Tú me has salvado, me has limpiado, me has lavado, Señor, de mis pecados. Oh, Señor, solo Tú sabes, Señor, la cantidad de mis pecados. Pero en este momento, Señor, yo te pido que yo pueda, Señor, libertad, tener libertad ese día para levantar mis manos y cantar estos cantos con alegría. Aleluya, Señor, con un voz, Señor, que tiene, Señor, aleluya, que sabe, Señor, mi pasado, con una voz, Señor, que quiere declarar Tu grandeza. Y en este momento, Señor, que Tú, Señor, aleluya, nos unge, Señor, con Tu presencia, y que Tú bendice a cada persona que ha venido, Señor, con un vacío de corazón, que ha venido, Señor, con tristeza, que ha venido, Señor, aleluya, con un mente, Señor, con una alma que está batallando, Señor, porque Tú tienes, Señor, la solución, Tú tienes la clave, Tú tienes la respuesta, y Tú estás en este lugar. Si tú, amigo, si tú, hermano, cree que el Señor aquí está en ese lugar, vamos a levantar una aleluya, gloria a Dios, y un aplauso, porque el Señor aquí está. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es fiel? Es nuestro amigo fiel, amén. Dice así. Oh,
¿Qué tesoro tenemos nosotros en Jesucristo? Amén. Podemos voltear a nuestros vecinos y darle un saludo de una distancia. Y vamos a decirle, hermano, me da mucho gusto verle este día. Me gusta su mascarilla nueva, de marca. Hermanos, tenemos que ser humildes, amén. No debemos de traer mascarillas de oro ni de plata, hermanos. No, pero es bonito, es hermoso estar en la casa de Dios, amén. Hermanos, lo más importante en esta vida no es la cantidad de dinero que nosotros tenemos en el banco, en la cuenta, o de las fuerzas físicas que nosotros tenemos. Pero lo más importante es el tesoro que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Si llueve, si hace, hermanos, aleluya, sol, si está oscuro afuera, no importa, porque tenemos el, aleluya, el Rey de Reyes, el Dios de Dioses, el Todopoderoso, el Salvador de toda la humanidad, que está con nosotros. Si Él está con nosotros, no importa quién contra nosotros, no importa, amén. Podemos descansar, dormir tranquilos en la cama en la noche, porque el Señor nos tiene en sus manos de poder. Amén, amén, amén. How many guys know that we can rest in the Lord? We can rest in the Lord. You know, yesterday my wife surprised me with a new pillow, and it was a big deal because we hadn't bought new pillows in like 10 years or like longer. Was it like 15 years? A long time. We're very humble. So last night I slept so well, I don't even remember where I was in the morning. And I think that sometimes we need to get a new a prayer pillow and get into the Lord's presence and allow Him to work in our lives, because we should be resting at night in the fact that the Lord has got us. Amen. We can rest in the promises of God because He is with us. If He's with us, it doesn't matter who's against us. We believe that God has overcome. He has overcome. Can someone say amen? He's overcome. Vamos a cantar un canto, hermanos. Quiero conocerte. Quiero conocerte. Hermanos, a mí me encanta este canto, esas palabras, este canto, porque hay veces que nosotros tenemos que entrar a la presencia de Dios y pasar el tiempo nomás levantando su nombre, conociendo su poder. Y muchas de las veces el Señor nos habla por medio de un vientito refrescante. No va a ser con fuego, no va a ser con un terremoto. A veces va a ser como un vientito, como Él usó para hablarle a Eliseo. Pero vamos a cantar ese canto, hermanos, con unidad, con amor. ¿Cuántos lo pueden sentir? Amén.
Go right into the chorus of that song. Christ alone. I rest.
trumpet sound. Dressing his righteousness alone. Ahorita vamos a cantar un canto más mientras se va a preparar a nuestro hermano ministro Hilario un momentito. Pero hermanos, como he estado diciendo a ustedes las últimas dos semanas, hay algo especial estar adentro de la casa de Dios, amén. También ahorita con el viento estaría muy, muy difícil estar afuera, ¿verdad? Yo nomás puedo imaginarme dónde estarían los velos afuera, ¿verdad? Volando. It would look kind of cool, though, actually. We should try it next week. But, hermanos, hay algo tremendo estar aquí con ustedes. Es hermoso. Era hermoso cuando nosotros estábamos en la casa de nuestro pastor teniendo servicio ahí. Pero hay algo sabroso estar aquí con ustedes. Escuchar a ustedes cantar. Aleluya. Cantos al Señor, al Rey de Reyes. Porque somos una familia en Cristo. Vamos a cantar aquí en este lugar y en los cielos para toda la eternidad, con gozo, con fuego, con poder. ¿Por qué? Porque eso es nuestro propósito, de cantar cantos al Señor Jesucristo. Un canto que dice: los muros caerán. Pero hay que hacerlo, hermanos, con ganas. Le canto, la tierra se estremece.
hermanos, vamos a hablar con fe a los muros que están enfrente de nosotros. Con fe vamos a presentar esas cosas adelante de los pies de Cristo. Señor, me afrentan, Señor, problemas con mi salud, problemas, Señor, aleluya, con el dinero, con mi trabajo, con mi matrimonio. Pero en este momento, Señor, yo pongo esas cosas adelante de tu trono, a tu trono de gracia, Señor. Yo te pido que tú me ayudes, Señor, esta semana, este día. Pero Señor, yo también, Señor, quiero tener libertad mañana, Señor, de presentarme, Señor, en oración mañana y cada día, para que yo, Señor, pueda ser llenado, lleno de tu presencia. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren ser, aleluya, ungidos del poder de Dios? Hermanos, yo sé que el Señor nos quiere hablar con una palabra fuerte, y en un ratito vamos a escuchar una palabra poderosa, pero ahorita en este momento vamos a presentar, o vamos a escuchar palabras de nuestro hermano ministro Hilario Ortiz. ¿Cuántos aman a nuestro hermano Hilario Ortiz? Amén. Con ustedes, nuestro hermano ministro Hilario. Amén. Paz de Cristo. Pero de verdad, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, antes de empezar, hermanos, me mandaron unas fotos, hermanos, de la iglesia de Ensenada. No sé si el hermano Gil las pudo poner. Ahí están los hermanos, mire, gozándose, sacando ropa para entregar a la gente. Gloria a Dios. Pero, hermano, sí, mire ese niño azul, de la camisa azul. Ese niño tocó mi corazón porque encontró unos zapatos de su medida. Y por eso iba corriendo. Amén, hermano, eso es lo que, hermanos, gracias a Dios, hermanos, pero como le decía el domingo pasado, hermanos, esta es una iglesia bendecida, una iglesia, hermano, prosperada, porque nunca cierran su mano ustedes para la obra de Dios. Hermanos, y leyendo la palabra de Dios, hermanos, encontré en el libro de Éxodos, hermanos, cuando el pueblo, cuando la iglesia, hermanos, está dispuesto a pagar un precio, cuando la iglesia, hermanos, está dispuesto a dar para la obra de Dios, hermanos, Dios los bendice, hermanos, y en la palabra de Dios encontramos, hermanos, donde el pueblo, hermanos, se une, y en el capítulo 36, versículo 5, hermanos, dice la palabra de Dios: y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucha o más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Pero fíjese lo que tuvo que hacer Moisés aquí. Dice: entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Entonces aquí miramos, hermanos, un pueblo, hermanos, que se abrió a dar a la obra de Dios, se abrió para que el templo, hermanos, el lugar sagrado se fuera construido, hermanos, porque ahí, hermanos, es donde la presencia de Dios se derrama, es donde la presencia de Dios cambia el corazón del ser humano, es donde la persona cambia por el poder de Dios. Y eso es, hermanos, cuando este pueblo, hermanos, aquí, ¿sabes? Dijo Moisés, ¿sabes qué? Ya paren, hermanos. Y yo creo, hermanos, que este es un mismo pueblo de ayer y de ahora, hermanos. Es el mismo pueblo que le sirve a Dios. Es el mismo pueblo que le da la obra de Dios y que sus manos nunca están cerradas. Yo creo, hermanos, que esto puede pasar aquí. ¿Se imagina, hermanos, que nuestro pastor llegue un día y le diga, hermanos, ya no ofrende, ya no diezme, porque, hermanos? Pero ¿sabe cuándo va a pasar? ¿Cuándo? Cuando el pueblo dé en abundancia. Cuando el pueblo, hermanos, sepa que lo que está dando es para la obra de Dios. Es para la obra de Dios y para que nosotros nos gocemos en este lugar. Hermanos, nunca cierre su mano para la obra de Dios. Y Dios, hermanos, ya lo bendigo. Dios ya nos bendice, ya nos dio bendiciones. Si le damos a Dios, hermanos, no es para que Dios nos bendiga, hermanos. Dios ya nos ha bendecido. Amén. Cierre sus ojos y vamos a hacer oración, hermanos, y dándole gracias a Dios. Amantísimo Dios Todopoderoso, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor.
En esta hora, Señor, venimos dándote, Señor, lo que a ti, Señor, te corresponde, Señor, con nuestros diezmos y ofrendas, Señor, para que tu obra siga creciendo, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice a esta iglesia, Señor. Tú la conoces, Señor, el corazón que tiene esta iglesia para dar, Señor, porque han aprendido, Señor, que dependen de ti, Señor, y todo lo que tenemos, Señor, es porque tú nos lo has dado, Señor. Bendice estos diezmos y estas ofrendas, Señor, multiplícala, Señor, y que nunca se cansen de dar para tu obra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Con nosotros nuestro pastor. Bueno, paz de Cristo, puede sentarse dando gracias a Dios. En esta tarde estamos felices por estar aquí. Amén, hermanos. Es un privilegio de estar en la casa de Dios. Y por eso David se gozaba y él decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y hermanos, Dios bendiga a la iglesia de Sion, que verdad estamos aquí, verdad un poco distanciados, pero that's okay. Allá arriba también, hermano, tenemos bastante lugar. Amén. Y gloria a Dios que tenemos un lugar grande donde nos podemos distanciar de un lado al otro. Amén. En esta tarde nos visitan Jaylene, Esperanza, María, Elvia Herrera, Luis Ruelas, Ignacio, Luis Rivera, Remedios Díaz, Ignacio González, Elizabeth Palacios y Alejandra Zúñiga. ¿Qué le decimos a estas personas, a estas visitas? ¿Qué le decimos? Que Dios los bendiga. Me da mucho gusto porque está aquí Luis Rivera. Levante la mano, Luis. Y este muchacho es hijo de nuestra hermana Elizabeth Cruz, que ya está con el Señor, ¿verdad? Pero aquí está este muchacho, el hijo de la hermana, ¿verdad? Y nos da mucho gusto que él está aquí, hermanos, porque él está interesado en conocer al Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Me da mucho gusto que está aquí esta niña Faith Yanes. Amén. ¿Qué le decimos a Faith Yanes, hermanos? Dios es un milagro esta niña. God did a miracle on you. Amén. Y que siga viniendo. Hermanos, una de las cosas que miramos en la palabra de Dios es que los discípulos se acercan al Señor Jesucristo y le dicen, enséñanos a orar. Fíjese cómo le dijeron, enséñanos a orar. The disciples go to Jesus and they ask him, teach us how to pray. ¿Por qué es que ellos le preguntaron al Señor que les enseñase a orar y no a predicar? ¿Se han puesto a pensar ustedes eso? Porque el método más efectivo, hermanos, para nuestra alma es la oración. Porque en la oración usted, hermanos, se conecta con Dios, alaba a Dios y puede sentir la presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. Y a través de la oración, ¿ustedes sabían que Dios nos llamó a nosotros para bendecir? Bueno, dinero, no estoy hablando de dinero, no. Dios nos mandó para bendecir y el mejor método que tenemos nosotros es la oración. Ese es el mejor método. Dios ha hecho milagros en esta iglesia. Dios ha hecho sanidades. ¿Por qué? Porque continuamente estamos clamando a Dios. Todos los días. Este santuario está abierto a las 5 de la mañana, de lunes a viernes. ¿Está abierto para usted, hermano? Hermana. ¿Verdad? Si puede venir, ¿verdad? Prefiero que vengan varones. Al que una hermana se viene, ¿verdad?, por grupo, gloria a Dios, ¿verdad?, y llegan aquí a las 5 de la mañana. Pero este lugar, por eso es importante la oración, porque el Señor Jesucristo dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Y alabo a Dios porque las Dorcas ya están viniendo los sábados a las 6 de la mañana. Dios bendiga a estas mujeres que se preocupan, ¿verdad? Entonces, yo le
animo a la iglesia, hermanos, yo les animo, les aconsejo, les invito a que busquemos a Dios en oración. No una vez a la semana, no, no, todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque yo necesito de Dios todos los días. Yo no únicamente he tenido a Dios los domingos, no. Yo necesito de Dios cada segundo, cada momento, cada minuto, cada hora, ¿verdad? Y es el momento cuando bendecimos, hermanos, a la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo le escribe en Efesios capítulo 6 y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es una obligación de que ustedes oren por mí. No levanta la mano, pero ¿qué ustedes oran por mí? ¿Cuántos se oran por los ministros? ¿Cuántos se oran por su hermano, su hermana? Es nuestra obligación. How many you pray for me? Yes, it's something that we need to do. Y entre más oremos, hermanos, más vamos a ver la gloria de Dios en este lugar. Algo hermoso está ocurriendo. Hermanos, tenemos 4 estudios bíblicos nuevos. Aleluya. Y la iglesia, hermanos, va a seguir adelante. ¿Verdad? Me da mucho gusto, ¿verdad? Que Luis y su esposa, en este miércoles pasado, hermanos, ellos abrieron su hogar a través de teléfono. Hermanos, si Dios va a hacer algo ahí en ese hogar. Amén. Con el hijo de los hermanos Rodríguez, Jesús Rodríguez, hermano, ya está interesado. El hermano Ortiz ya está trabajando con él. La verdad, tenemos aquí a Elizabeth Palacios, que también el hermano le está dando el estudio, la palabra de Dios. Hermanos, el Señor nos llamó para bendecir a todo el mundo y especialmente a los hermanos, los unos a los otros. ¿Cuántos van a ayunar esta semana? Levanten las manos que van a ayunar. Vamos a ayunar, a buscar a Dios. Amén, hermanos. Nos ponemos en pie enseguida. Vamos a recibir al ministro Leo Maffei. Hermanos, que pónganse en pie, hermanos, y que va a traer el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Hermanos, ¿por qué no damos a Cristo Jesús un fuerte aplauso? Él merece toda la honra, Él merece toda la gloria, toda la alabanza. Estamos felices de estar una vez más en el lugar de adoración. Y para mí es hermoso ver a muchos hermanos ya conocidos y otros no tan conocidos. Amigo, amiga que nos visita hoy, Cristo tiene algo hermoso para su vida. Cristo tiene una promesa de la salvación para tu vida. My friend that's visiting today, God has a promise of salvation for your life. Estaba platicando el pastor de los nuevos estudios bíblicos. Mañana vamos a tener, hermanos, un estudio bíblico con el paciente que conocí en el hospital la última vez que estuvo allí. No sé si ustedes miraron al hombre, que él es de India y su esposa desde Brasil. Ella entiende español porque habla portugués, pero era una historia muy hermosa porque estaba platicando con una enfermera que se llamaba Rebeca. Y ella me dijo, oh sí, mi nombre es de la Biblia. Y era el paciente allí. Y dije, ¿no conoces la historia de Rebeca, de Isaac, de Abraham y de Jacob y la historia de Israel? Y él estaba nomás escuchando y empecé a hablar a él de Cristo. ¿Y no crees que Cristo es Dios? No, mira que dice la palabra de Dios. Y él me dijo, yo voy a prometer ir a tu iglesia. Y él vino hace 2 domingos. Y hermanos, él ha comprometido abrir su tiempo, él y su esposa, para recibir palabra de Dios. Vamos a orar por él. Amén. ¿Cuántos conocen que no hay límite para el Señor?
No hay una nación afuera de la gracia de Dios. There is not a nation, there is not a language, there is not a culture, there is not a person, hallelujah, afuera de la gracia de Dios, porque Cristo vino para salvar, hallelujah, a todo el mundo. Alguien de gloria a Dios, porque nosotros vivimos en esa promesa. Someone give praise to God. Hallelujah. Levanten las manos, aquí está la presencia de Dios. Mi hermano, mi hermano, right there where you are, lift up your hands and let's just worship Jesus a little bit. ¿Por qué no levantamos las manos? Oh, vamos a adorar a Cristo. Cristo, te adoro, te exalto, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Oh, Señor, presento a tu palabra. Presento, Señor, a tu palabra santa. Oh, Señor, no quiero hablar ninguna palabra mía, solamente tu palabra, solamente tu corazón. Only your heart, only your word. May it be spoken. Open every place today in the powerful name of Jesus. Que habrá fruta, Señor, que habrá una cosecha de almas, Señor, en este lugar como nunca antes, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Isaías 55. I'm going to look at the word of God, Isaiah chapter 55, verses 1 through 2, 6 through 8, and then we're going to look at 2 Corinthians 6:2. Amén, amén. Gracias a Dios que la hermana Eva Dorías aquí está alabando al Señor. Sister Eva is here. And again, Faith is here. Praise God for Faith. And all of you, we are delighted that you have come to the place of worship. Isaías 55, 6 a 8. Isaiah 55, 6 to 8. It says, "Ho, everyone who thirsts, come to the waters." Everybody say, "Come to the waters." "You who have no money, come buy and eat. Yes, come buy wine and milk without money and without price. Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen careful to me and eat what is good, and let your soul delight in it, in itself in abundance." Isaías 55, 1 a 2 dice, "A todos los sedientos." ¿Cuántos están sedientos de Dios hoy en esta tarde? "Venid a las aguas, a los que no tienen dinero. Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastéis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David." We're going to look at Isaiah 55, 6 to 8. It says, "Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, amplio, amplio en perdonar." Y 2 Corintios 6, 2 dice, porque dice, "En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Heme aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación." Alguien diga gloria a Dios. 2 Corinthians 6, 2 says, "For God says, at just that right time I heard you.
On that day of salvation, I helped you. Indeed, indeed, the right time is now. The right time is now. Today is the day of salvation. Everybody say, welcome. You have received the invitation for salvation. Diga a tu amigo, mi hermano, diga, bienvenido, ha recibido la invitación a la salvación. Pueden tomar sus asientos dando gloria a Cristo Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros recibimos una invitación? When was the last time you received an invitation? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a una celebración, una graduación, a una boda? When was the last time we went to a graduation or a wedding? Y no estoy hablando, hermanos, de pasar con el carro, con el motor, todavía corriendo para mirar una novia y el esposo y dejar dinero allí y llevar un pedazo de pastel a la casa otra vez. I'm not talking about doing a drive-by wedding ceremony where you go and you drop off money. You say, wave hi to the bride and groom, and everybody has their masks on, and you take your cake and you go and eat it at home. But I'm talking about when is the last time you actually, we have to think hard about that, don't we? Tenemos que pensarlo bien. A ver, ¿cuándo fue la última vez? Porque antes nosotros teníamos nuestros costumbres. Before we had certain things that we would do, we would get together, and Jesus talks about a situation before the flood. Cristo habla antes de que vino, hermanos, cuando vino todo la lluvia en el principio, y dijo que porque como en los días previos a la inundación comían y bebían y se casaban y daban en matrimonio hasta que el día de Noé que él entró el arca. Jesus reminds us, he says, for as in the days before the flood, they were eating and drinking and marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark. Y nosotros hemos mirado la misma cosa. We have seen the very same thing. That this pandemic has been like a flood. Esta pandemia ha sido como un como este problema de un tormenta que ha dejado el hombre y la mujer encerrados en sus recámaras y en sus hogares. People have been left up as prisoners of this pandemic, and a year into it, people are finally realizing that as illness has hit home, they realize their life has been shaken. Personas están notando que aún cuando vino esta pandemia, cuando la enfermedad llegó a los hogares, que el fundamento de la vida de muchas personas fue sacudido, y la incertidumbre de mañana se ha convertido en una realidad hoy. The uncertainty of tomorrow has become a reality today, and the status quo of life for many people has been shaking. It has been rocked to its core. But this is amazing. Esto es maravilloso. Porque en estos días estamos dando cuenta que la gente, ellos están reconociendo que afuera de una relación con Cristo Jesús no hay esperanza, no hay seguridad y no hay salvación. This has been a blessing from God, because people are realizing that outside of a relationship with Jesus, there is no hope, there is no security, there is no peace, and there is no salvation. And they ask themselves, who can I run to?
Ellos se preguntan a sí mismos, ¿a quién puedo correr? ¿Con quién voy a reunirme? ¿Voy a ir con mi hermano o con mis padres? Ellos tienen la respuesta. Should I go to my brother or should I go to my sister or my parents? Do they have the answer? ¿Voy con una maestra o, mi, o el médico o el abogado o un gobernador o el hombre rico, el hombre que conoce muchas cosas? Si yo edifico una mansión o yo compro el carro más lujoso, ¿esto va a cambiar la diferencia? No. What happens if I run to my physician or to my the attorney or to a governor or a person in high office, or if I go to someone who I think is very smart, or I try to satisfy my life by building a house of luxury or buying a Tesla or traveling the world? Is it going to change the situation? Va a cambiar la situación. En ese momento voy a sentir algo, una paz. Voy a sentir en ese momento una satisfacción. Y la respuesta es no, no, no. En esta tierra no hará una diferencia para mí. Mirar las cosas de este mundo no cambia la situación del humano. No cambia la situación del hombre o del mujer. Nothing in this world can change the lack of satisfaction and the lack of peace and the lack of security. It doesn't matter where I go. It doesn't matter who I speak to. Outside of God, there is no hope. I was reading of William Rockefeller. Estaba leyendo de William Rockefeller. William Rockefeller was, in his time, one of the richest men, and in this time that has ever lived. They said his fortune today would be double Elon Musk's, about $340 billion. Dicen en estos días que William Rockefeller era un hombre tan rico y él vivía hace más de 100 años, pero su dinero llegara en dólares hoy a $340 billones. Pero dicen que en la tumba en Nueva York dice esto. No dice yo me morí y estoy el hombre más rico. Esto es algo de valor. O es he dejado una riqueza a mi familia. No, aquí dice en la tumba de William Rockefeller, dice nuestras almas, oh Dios. Mira qué dice aquí, dice, nuestras almas, oh Dios, fueron hechas para ti y nunca descansarán hasta que descansen en ti. William Rockefeller, on his tombstone, he wrote, our souls, oh God, were made for thee, and never shall they rest until they rest in you. Oh, I don't know what he experienced in his life. Yo no sé qué él experimentó en su vida, pero una cosa que yo conozco, que solamente, aleluya, Cristo Jesús, él puede traer la satisfacción y la paz y la vida eterna. Alguien diga gloria a Dios. Only Jesus can bring peace. And so Isaiah brings us an invitation. Isaías declara una invitación. And it says, everyone who thirsts, come to the waters. If you have no money, it doesn't matter. Come and buy and eat. Yes, come buy and wine and milk without money and without price. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid y comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué? Porque esto está hablando de la misericordia y la gracia de Dios. El que el Señor, Él, aleluya, Él ha proveído todo para nosotros. God has provided everything from us. Who is the one that calls us in this invitation?
Who is the one that can give us abundance, that which money cannot buy? Who can satisfy our souls? Who can give you purpose? And who can give you certainty in future and eternal life? ¿Quién es que puede darnos abundancia, aunque no tenemos dinero? Aleluya, el que puede satisfacer las almas y darnos propósito y darnos vida eterna. It's He who is maker. It is He who is the creator of heaven and earth and space and time. Él es el creador que hizo los cielos y la tierra, que hizo el espacio y hizo el tiempo. He is the one who is holy. Él es el que es santo. He is the one that is perfect. Es el que es perfecto. There is no evil in him. No hay maldad en él. There is no darkness in him. No hay tinieblas en él. Él es el que da consolación. He is the one that gives consolation. Él es el que da descanso. He is the one that gives rest. Él es Él, el mismo hoy, ayer, y para todos los siglos. He is the same yesterday, He is the same today, and forevermore. He is called Wonderful, He is called Counselor, He is called Mighty God, He is called Everlasting Father, y Él será llamado, aleluya, maravilloso, consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Él es el Manuel, Dios con nosotros. He is Emmanuel, God is with us. Él es el Alfa y el Omega. He is the Alpha and the Omega. Él es el principio y el fin, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Todopresente, el que santifica, el que justifica. Y su nombre es Cristo Jesús. Alguien de gloria a Dios. He is the Alpha and the Omega and the beginning and the end. He is the first and the last. He is robed in majesty. He is exalted on high. Even the heavens declare His glory. He knew all things from the beginning. He set us apart from all time to, so that we could be His children and so that we could be His heirs. Can someone praise the living God? For His name is Jesus, our Counselor, Jesus, our Comforter, Jesus, our strength. It's amazing how God's presence works. Es maravilloso como obra el Señor en su Espíritu Santo. Estaba pensando cómo es que un Dios santo puede amar a un pecador. ¿Cómo es que un Dios que es perfecto quiere amar y ama a un hombre o una mujer con imperfecciones? How is it that, oh God, you're so holy and perfect, and yet you love me? Pero dice la palabra de Dios que Él nos ama con un amor que no se puede medir. His love you cannot measure. Y amigo, amiga, Él conoce en este momento tu necesidad. My friend, He knows your hurt. He knows your pain. He knows your exhaustion. And today, His invitation is, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Cristo dice hoy, amigo, amiga, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra las almas, porque mi yugo es fácil y mi ligera es carga.
This is something that Minister Stephen was talking about today. And it's paradoxical. Es un paradox. No sé si es palabra en español. Pero el yugo se puede decir es un instrumento para unir a dos animales para que ellos puedan estar en unidad y trabajar juntos. Pero es una carga. Es una carga. It's a yoke. It can be looked upon as a burden. It unites to work and to move ahead. Hallelujah. But what Jesus is saying, it's paradoxical. Because he's saying, you have to take your yoke upon me. Él está diciendo, tienes que poner mi yugo sobre ti. Hallelujah. Hallelujah. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos llenos de la ansiedad y estamos llenos de tristeza, estamos llenos de temor, es Cristo Jesús que nos levanta, que nos ayuda, que nos satura, que nos da nuevo comienzo, que nos da una nueva vida, que nos da la vida eterna, que nos da poder, que nos da entendimiento, que nos da consejo, que nos ayuda y nunca nos dejará. Alguien diga gloria a Dios. Puts his yoke upon us, but because he is Lord and because he is God, while you might think that you might be burdened and you might think that you may be left, hallelujah, on the floor, the opposite happens because the King of Kings and the Lord of Lords, who is master of all, he begins to lift up your heart, he begins to lift up your life, he begins to give you joy and peace and satisfaction. Pero el Señor en esta invitación está invitando a nosotros a buscar a Él. God is calling us in this invitation to seek Him. To seek Him. And it says to seek the Lord while He may be found. Dice, buscar al Señor mientras Él sea encontrado. Buscar el Señor necesita que nosotros tengamos fe en Él. Necesita que nosotros estamos arrepentidos. Y necesita que nosotros invocamos el nombre de Cristo Jesús. Buscar al Señor significa buscar con fe. Estar en arrepentimiento y invocar el poderoso nombre de Cristo Jesús. Alguien diga gloria a Dios. To seek the Lord means to seek Him in faith, to be in repentance, and to call and invoke the powerful name of Jesus. Hebrews 11:6 says, without faith, it is impossible to please God. For those who come to Him must believe that He is, and that He is a rewarder of those that diligently seek Him. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que es se acerca a Dios, cree que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es la fe? Es más que creer que hay un Dios. Faith is more than believing that there's a God. Most people believe that there is a God. La mayoría de la gente cree que hay un Dios. Pero tener fe y buscar al Señor con fe es llegar al momento de la vida que nosotros decidimos, aleluya, rendir a nuestro corazón, rendir a nuestra alma y buscar al Señor con todas nuestras fuerzas, aleluya, al nivel que vamos a obedecer su palabra. What is faith is more than just belief. It's to believe, hallelujah, that not only Jesus, that He is Almighty God, but it also means that you believe in Him so much that you trust in Him. It means that you believe in so much that you surrender to Him. It means that you believe in so much in Him, hallelujah, that you believe that He came to die for you and for me, for our sins, that He was buried,
and 3 days later, he rose from the dead. That is what it means to have faith, to put your trust in Jesus, and to put your trust in what he has done for you. Tener fe que Cristo murió por tus pecados, que Él fue, aleluya, enterrado y que Él resucitó entre los muertos después de 3 días, es confiar en su palabra, confiar en su evangelio y obedecer su evangelio. It's not enough to believe in God's word, but you have to respond to God's word. Tenemos que responder a la palabra de Dios. La palabra de Dios viene como una espada a nuestra alma, a nuestro corazón. Aleluya. No es el tiempo de cerrar la puerta, pero es, aleluya, el momento de abrir la puerta a nuestras vidas y decir, Señor, haga tu propósito, haga tu plan para mí, haga, Señor, el cambio eterno para mí en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Entonces, amigo y amiga, ¿cómo es que obedecemos el evangelio? ¿Cómo es que nosotros obedecemos la palabra de Dios? Dice Hechos 2:38, dice Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So God is calling us today that if we're going to seek him, that we have to seek him from a place of repentance. Tenemos que buscar a él con una posición, con una decisión de arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Significa nosotros hacer la decisión de no vivir la vida que nosotros vivíamos antes, para abandonar todo y mirar adelante y seguir a Cristo Jesús y dedicar de este día adelante. Cristo Jesús, yo quiero tomar de tu mano. Yo quiero, Señor, que tú seas el capitán de mi vida. Yo sé, Señor, aleluya, que yo te he faltado, pero yo recibo, Señor, el perdón, aleluya, de mi pecado, porque tú eres un Dios de misericordia. I repent. I turn away from the way I used to live. Lord Jesus, I'm not living for Leo anymore. I'm not doing and thinking and saying that way I used to do and say and think. But now, Jesus, I am living for you. Now, Lord, I am taking you by your hand, and I am following you wherever you may lead me, my God. Por eso Isaías dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord and he will have mercy on him, and to our God, and he will abundantly pardon. Nuestro Dios es un Dios de abundancia. Nuestro Dios es un Dios que su misericordia no tiene límite, hermanos. Amigo, amiga, la misericordia de Dios es tan grande, dice la palabra de Dios. Aleluya, dice como los cielos están más altos que la tierra. Así es la misericordia de Dios sobre los que le temen. The Bible says, as the heavens are high above the earth, so great is his mercy toward those and on those who fear him. And the story that is always striking, and I never never stop studying it, never stop reading it. Nunca me dejo de estudiar esta historia. Cuando el hijo pródigo, que estaba lejos de su padre,
que llegó y aun cuando estaba en distancia, cuando el Hijo decidió arrepentirse delante de Dios y delante de su Padre, que el Padre tuvo compasión sobre él. De lejos estaba listo de abrazar a su Hijo. De lejos estaba listo de amar a su Hijo. De lejos estaba listo, aleluya, para poner anillo en su mano, para poner, aleluya, ropa nueva y sandalias en su pie. Así Cristo Jesús, mi amigo, aleluya. Aleluya, cuando el Señor te mira de distancia, si tú decides servir a Dios, el Señor Jesucristo está con sus brazos abiertos, listo para recibirte, listo para amarte, listo para abrazarte, listo para besarte, listo para darle una ropa nueva. Es que la palabra de Dios dice, cuando nosotros hemos recibido ese bautismo en Cristo Jesús, estamos revestidos de Cristo. I am clothed in Christ. I am a new creation in Christ. The old has gone and the new has come. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hay alguien que está agradecido en esta tarde porque somos hijos de Dios. Hay alguien que puede alabar a Dios con voz alta. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Para buscar al Señor hay que llamarle. Para buscar al Señor hay que invocar a su nombre. Cuando llamas a alguien afuera de su esposa o su esposo, mi esposa, yo siempre digo, mija, ven. Pero cuando hay mucho ruido y mis hijos están jugando y digo, Carolina. Carolina, ¿dónde están mis calcetines? No. When I call my wife, you know, most of the time they say mija, right? I love my wife. That's a term of endearment, right? It's beautiful. You know, there's no comparison in the English language like mijo, mija. Like I call my kids mijo, mija, right? Guys? I call my Danielle, she gets upset. She goes, call me Buttercup. My name's Buttercup. Okay. But when it's time to do business, I say, Christopher, Luke, Danielle, you know, come here. Cuando es tiempo, nosotros usamos el nombre de esa persona. Entonces, cuando nosotros miramos a la palabra de Dios, dice, llámalo mientras él está cerca. It says, call on him while he is near. Pero la palabra de Dios dice, aleluya, el que invoca el nombre del Señor será salvo. El que invocará el nombre del Señor será salvo. Y es el nombre todopoderoso. Es el nombre de Cristo Jesús. He who calls on the name of the Lord shall be saved. He who invokes the name of the Lord shall be saved. And his name is Jesus. Jesus means Jehovah is salvation. Jesús significa Jehová es salvación. Por eso la palabra de Dios dice, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Acts 4:12 says, neither is salvation any other. For there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. The Bible talks about Saul of Tarsus. That Saul of Tarsus was a man that persecuted Christians to death. But God rescued him from spiritual blindness and then from physical blindness. And he was ready to serve God. He was ready to do God's will. But there was something that was missing. There was something that he still had not done yet. And we read that Ananias called on Saul later to become the Apostle Paul.
And he says, and now, why are you waiting? Why are you waiting, Saul? Arise. Get up from where you are. Look at God has healed you. Look how God has revealed himself to you. He says, arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. You see, when you make a decision to repent and to get baptized, essentially what you are doing, you're allowing the powerful name of Jesus to be invoked over your soul. And so when you go into those waters, you join Jesus who died for you and your sins. And when Jesus is lifted from death, when he was lifted from death, so the Bible says, you begin to walk, not the old walk, not the old talk, but you begin to walk in the newness of life because of what Jesus has done. La palabra de Dios habla de Saulo de Tarso, que él era un hombre que perseguía a los cristianos hasta la muerte. Pero miramos que Cristo tuvo misericordia de él y lo rescató. Y estaba ciego espiritualmente y físicamente. Pero aún en este momento él tenía la vista, ya podía mirar, ya había recibido la revelación de que Cristo es Jehová Dios. Entonces Ananías, que había orado por él, pregunta a Saulo de Tarso y dice, ahora pues. ¿Cuántos han dicho eso? Ahora pues, ¿qué vas a hacer? Y Ananías está mirando a Saulo de Tarso. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué, Saulo? ¿Por qué te detienes? ¿Cuál obstáculo está enfrente de ti? ¿Por qué detienes? Y luego dice, no debes de quedar allí sentado. No debes quedarse allí donde estás. No, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Invocando el poderoso nombre de Cristo Jesús. Porque el momento que el pecador que se ha arrepentido es bautizado, se une en ese momento con esa promesa que Cristo nos dio por su muerte, sepultado juntamente con él en su muerte, y como resucitó Cristo de los muertos después de 3 días, ese poder de Dios causa una transformación en esa vida. Y el momento que esa persona se levanta, se va ante una vida completamente nueva. Se siente paz sobre paz, se siente gozo sobre gozo, porque Cristo lo hizo una nueva creación. Alguien de gloria a Dios, alguien alabe a Dios, alguien, aleluya, aleluya. Pero es hermoso cómo termina Isaías, ungido con el Espíritu Santo, cómo termina esa profecía. It's beautiful how Isaiah finishes his prophecy. Dice, ¿por qué? En versículo 12 dice, ¿por qué? Con alegría saldréis. Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando hay un pecador que se arrepienta, que hay regocijo, que hay celebración entre los ángeles en la presencia de Todopoderoso Dios. Y si los ángeles van a alabar a Dios, entonces la creación también le va a alabar al Señor. ¿Saben, hermanos, que la creación, dice Pablo en Romanos 8, que la creación está bajo de una esclavitud? O sea, toda la creación fue hecho
para el gran plan de la salvación de la iglesia de Cristo. Alguien diga amén. Y todas las cosas mirando en este mundo, todo esto viene porque el hombre dejó de Dios y el pecado causó tormentas y causó toda la destrucción de la naturaleza y la enfermedad. Todo eso cambió, pero va a llegar un día, mi hermano o mi hermana, va a llegar un día, aleluya, aleluya, cuando los hijos de Dios van a estar, aleluya, no solamente justificados, no solamente santificados, pero glorificados también, cuando estamos en la presencia de Dios para toda la eternidad. Entonces habrá, aleluya, una nueva tierra y también un nuevo cielos. Alguien de gloria a Dios por el gran plan y perfecto del Señor Jesucristo. The Bible says in Isaiah 55:12, it says, "For you shall go out with joy." And this is talking in that moment of salvation. You're going to go out with joy. And you're going to be let out with peace. And it says the mountains and the hills shall break forth into singing before you. The mountains and the hills are going to be worshiping and praising God. And all the trees in the fields, hallelujah, shall begin to clap their hands. And that reminds me that Jesus said, hallelujah, when there is one sinner that repents, that the angel rejoice. All of the angels rejoice in the presence of Almighty God. Because why? Because God is bringing to fruition. He's bringing to harvest his plan that he has declared from the very beginning. Where are you today? Where are you today? ¿Dónde estás hoy, amigo, mi amiga? Yo sé que Cristo está llamando con esa invitación de salvación. Y Él está tocando. Y Él dice, he aquí, paro en la puerta, estoy tocando y tocando. Si alguien escucha, si alguien oye, si alguien presta atención a mi voz y aleluya, y cambia, haga esa decisión de cambia, aleluya, y deja que yo entro, Él abre la puerta, yo voy a entrar allí a Él donde está. Y yo comerá con él y él comerá conmigo. Aleluya, yo le dé salvación. Yo le dé santificación. Yo le dé paz y gozo y vida eterna. Jesus says, behold. In other words, listen. Here I am. He says, I stand at the door and knock. And I believe it's an infinitive. In other words, I am standing and I am knocking. If anyone hears, if anyone listens, oh, and obeys my voice and opens the door, I will come in with him or her, and I will eat with him, and they will eat with me. Oh, my God wants to bring salvation to your life. My God wants to bring you a new beginning. He wants to give you a hope and a future if you would just open the door, hear his word, obey his word, and receive the Lord Jesus as your Lord and Savior. Vamos a ponernos de pie. We're going to stand up. Y quiero invitar, manteniendo distancia, quiero invitar a todos los que están decaídos, que están en angustia, que todavía no han rendido sus vidas a Cristo Jesús, que pasen aquí y vamos a declarar
una oración de agradecimiento, porque sabemos que Cristo, Él va a traer la salvación a tu vida. Pasen, pasen aquí al altar. Come up, you who God has been calling and the Lord has been working. If you have a desire to serve God, come up so that we can pray for you. Today, the Bible says, hoy, dice la palabra de Dios, hoy es el día de la salvación. Today is the day of salvation. For God says, at just the right time, I heard you. On the day of salvation, I helped you. Indeed, the right time is not tomorrow. The right time is right now. Today is the day of salvation. El tiempo aceptable. Te he oído. El día de salvación. Te he socorrido. He aquí ahora. El tiempo aceptable es hoy. No mañana, hoy. He aquí ahora. El día de salvación. Iglesia, vamos a levantar las manos. Vamos a clamar a Cristo Jesús. Vamos a invocar el poderoso nombre de Cristo Jesús para nuestros amigos y amigas que están aquí, y declarar una oración de agradecimiento. Oh, aleluya, aleluya, Cristo Jesús, te adoro, te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres todopoderoso, porque tú eres santo, porque para siempre es, Señor, tu misericordia. Te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por el milagro de salvación que tú estás haciendo en la vida de nuestros amigos y a mis amigas que están aquí, que tú causas a ellos, Señor, aleluya, recibir tu palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que ellos se rinden delante de tus pies, que ellos deciden servirte con todo corazón. I thank you, God, for the salvation that you are working out in their life, that you, Lord, would cause their heart to be opened, that they would open their heart and receive the plan and obey the plan of salvation for their life. In the powerful, wonderful name, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, un fuerte aplauso a Él, hermanos, Él es grande.